Me han dicho que va a pasar el domingo una procesión por la puerta de mi casa. Sí. Durante muchos años yo vivía al lado de una iglesia, Ajá. de manera que no solo pasaban por la puerta de mi casa, sino incluso por el patio, las procesiones. Muchas veces yo no podía ingresar a mi casa porque las calles estaban cortadas Claro. por actos, presencia de bandas de música, etcétera, lanzamiento de bombas de No, estruendo. pero bomba de estruendo para Sí, todo leer. eso contribuyó grandemente a mi agnosticismo. No, pero también están los cantos de los coros de iglesia, no Me de los guitarra. conozco todos. Les juro, me los conozco todos y no debo haber ido ni una vez. Pero me lo escuchaba de mi casa. Claro. Me las sé todas las canciones. Atrévase alguna, a ver. No quiero faltar Sí, el no. respeto, no. No, pero hay algunos que son clásicos de procesión, como en Luján, que dicen. Adorar a Cristo, oh Bueno, María, sí. madre mía, oh consuelo del inmortal. Para que vea. Bueno, y hay algunos que son cánticos que no son directamente religiosos, pero son de procesión religiosa para ordenar el tránsito. Ay, ¿qué dice? Que le canta, por ejemplo, cuando se corren y decían, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la No. derecha, a la derecha, Se por van a ir favor. todos al infierno, Señor, señor. sí, ¿no Esas no cantan son eso? procesiones. ¿Cómo va a Le cantar dicen, a la derecha, a la derecha, qué sé yo? Guarda que viene el colectivo, guarda que viene. ¿Qué es Y eso? todos cantándolo, dicen. No, Vamos al que no, colectivo. eso no son procesiones. Sí, Son la señor. hinchada de Independiente o algo ¿Qué va a así. ser Independiente? No, señor. Son las ¿Usted va a Luján y se para un No, rato? procesión a Se para Luján. un rato ahí en Moreno, en donde quiera, donde van parando. Claro, tienen que tener alguna organización. Y Que escucha. las procesiones en Casero, mucha organización no tenían. Por ejemplo, por ahí te agarraba la barrera en Casero. Ah, claro, Y sí. es una mala política para las procesiones, incluso para las marchas de protesta, pasar por las vías de un ferrocarril. Muy mal. Porque ahí se cierra la barrera y se produce una duda. Es decir, seguimos, esperamos que pase el tren, algunos siguen, otros esperan. Y así es como se producen escisiones Claro. y se generan ramas heréticas. Los que doblan para no cruzar la barrera, los que siguen derecho. Y ahí así empezó el gran cisma de Occidente. Sí. Partidos políticos se han formado a partir de También, esas sí, a favor decisiones. de no detenerse ante la barrera del ferrocarril. La Bueno, UCRI y es la una UCR actitud empezó así. política, sí. Sí. Claro, porque además en las procesiones muchas veces al frente va la figura de una virgen o alguna figura. Bueno, pero ¿a usted qué le pasa a la procesión por la puerta de su casa? Sí, No. me dijeron que iba a pasar y yo estoy contento de que pase la procesión por la puerta de casa, ¿eh? Puede salir a vender sándwiches. ¿Qué se puede hacer? Porque hay un mercado cautivo. Bueno, nosotros en el Partido Comunista Sí. salimos a melonear gente. Pero, no, señor. A los que pasan. Sí, porque ahora las procesiones a favor de las posiciones políticas del Papa están más bien a la izquierda, mientras Claro. que la derecha es agnóstica. Sí, ahora es así. Sí. Así que Sí. usted sale y afilia. No, ¿cómo va a estar afiliando al Partido Ah, Comunista? al Dice Partido que. Comunista le dice, es lo mismo. Dice. No, no es lo Gilada. mismo, señor. Te explica un Dice, poco. giladas de esas, Cristo fue el primer comunista, Y todas esas cosas. sí. Hay corrientes del comunismo que son cristianas también. Sí, bueno, qué Sí. sé yo. Bueno, Hay pero. lo que usted Haz quiera. lo que usted quiera. Pero si usted sale a afiliar, me parece que no es el lugar. Sobre todo, no es el momento más No, apropiado. no. Y, por ejemplo, ¿a vender qué? Y cosas, por ejemplo, para clásicas de procesión. Si llueve, usted tiene Ah, garantizado eso, claro. los clásicos. Especialmente en la procesión a Luján, zapatillas le Sí. puede vender, porque por ahí los tipos, por hacer pinta, salen con los zapatos de charol. Sí, O no, las qué minas mal. van de taco alto en la procesión a Sí. Luján, y cuando llegan allá donde vive usted, en Morón. Algo para las ampollas, algo. Claro, Sí. sí. Los separadores de dedos, esos ¿Cómo son los del separadores de doctor dedos? Buenas Schultz. tardes. ¿Cómo le va? Y son Yo un me como. ponía quinotos. No, ¿cómo se va a poner quinotos Entre los dedos de las entre los patas, dedos de las me patas? los separaba todos. Claro, muy Quedaba abierto. como gato con pereza. Claro, demasiado abierto. No, este.
Son como unas unas chapitas unas de gaseosa. De goma, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, son separadas. Tengo en goma, sí. En goma espuma y en cuero de chancho. Ah, no, como cuero de chancho se le pega a la piel, le hace ampolla. Cuero de chancho es lo más... Es noble. Es noble que hay. Porque los fuelles de los bandoneones, ¿cómo cree que se hacen? ¿Con cuero de chancho? Con cuero de chancho, señor. Siempre me pregunté con qué se hacía. Con cuero de chancho se hace, incluso la población de chanchos, después de la irrupción del tango en la Argentina, ha bajado muchísimo. Porque todos salían... En realidad los bandoneones no los hacían acá, ni nunca los hicieron, pero bueno. ¿En serio con cuero de chancho? Con cuero de chancho. Ah, mire usted. No sabía ese detalle. Bueno, pero no, en las procesiones usted puede vender, por ejemplo, yo creo que una buena política para la procesión en Luján, que es larga, que es de largo tranco. Sí, sí. Gaseosa. Pero para mí está mal. Ya venden gaseosa y choripán, ya venden en todos los puestos. Sí. Pero esa no es la dieta del peregrino. Del peregrino. He dicho yo en algún otro programa hace mucho tiempo que el huevo duro es la dieta del peregrino. Es la ingesta ideal. ¿Usted dice por razones litúrgicas? No, señor. Por razones alimenticias, siendo el huevo... Estrictamente médica, porque lo digiere rápido, tiene todas las proteínas, las cosas que necesita, claro, la fuerza, qué sé yo. Sí, sí. Y usted, por ejemplo, los maratonistas que morfan en el medio de la maratón. No, ahí no comen nada. Que dura 42 kilómetros, por ahí se comen un lindo huevo duro. No, señor. ¿No? Ahí se hidratan nada más. Claro. Pero ahí están corriendo, es otra cosa. Pero el peregrino, mire, con dos huevos... Ah, estamos listos. Llega hasta Luján. Hasta Luján. Tranquilo. Es nuestra consigna. Tranquilo. No necesita parar. ¿Qué puede haberse olvidado el peregrino? Una vela. Claro. Velas venden, ¿eh? Usted puede, incluso eso es buen negocio cerca de Luján. Porque la gente no va con la vela, la compra cuando llega a Luján y después llega a la iglesia y pone cara de que trajo la vela todo el camino para que se le cumpla sí. Lo deseo. Bueno. Y entra a la iglesia y mira para todos lados como diciendo, mirá la vela grandota que me traje. Bueno, pero la vela... Yo, si fuera el cura, le preguntaré, ¿esa vela no la compró acá en la plaza? Esa vela no tiene media hora, señor. Claro, está muy larga esa vela, sí. ¿Eh? Sí. Eso no es un sirio pascual. Pero no se enciende la vela todo el camino. Se te apaga cada rato. Bueno, pero usted puede... Depende, usted la prende cuando quiere, la vela. Bueno, está bien. Y según las promesas que haya hecho. Y lo que le parezca. Pero todo evento que le pase por la puerta de su casa es una oportunidad de negocios, de sustento. Una maratón, por ejemplo, también la puede... La maratón. O una carrera de bicicleta, el Giro de Italia le pasa por la puerta. Sí, qué lindo. Y ahí que presta servicio mecánico. No, porque ya vienen con los mecánicos. Veo que van pedaleando los ciclistas y al costado, atrás, van autos, camionetas con... Sí, que los molestan. Con los repuestos. Sí, bueno, pero a mí me molestan. Yo ciclista, al tener un auto adelante, una moto al costado, todos me miran. Sí, mira. La televisión, me tienen podrido, señor. Sí, sí, la cámara, la policía, otro que le tira agua. Y así, está muy rodeado de gente. Bueno, ¿qué más le pasa por la puerta? ¿Sabe qué me pasa por la puerta de mi casa? La isoterma de 0 grado ahora. Pero eso es algo móvil. La isoterma, que es una línea que une temperaturas iguales. Sí. Me pasa, la de 0 grado me pasa por la puerta. ¿La de 0 grado? La de 0 grado. ¿No vio, nunca vio un mapa? Sí, me encantan los mapas. Isoterma, 25 grados. Y va, tiene un recorrido. Bueno, la de 0 grado... pasa por la esquina misma. Pero no puede ser, señor. Sí, señor, siempre hace 0 grados, es un frío bárbaro. Pero no son los... Y me dijo una vecina, es la isoterma de 0 grado. Y si yo lo leí en el manual del alumno bonaerense. Pero señor, en la otra cuadra, ¿no hace 0 grado también? Pero la isoterma no pasa por ahí. Pero porque la hace finita. No, porque después viene la de 1 grado, que está... Eso, como 20 kilómetros más para arriba. Y bueno, pero entonces ya en la otra esquina también es la isoterma de 0. No, pasa, es justo donde cambia. No, pero bueno, no sé. Es más nítida la temperatura. ¿Qué? ¿Usted dice que lo percibe ahí como el ápice? Si te pasara por la puerta la raya del Ecuador, ponele. Sí. Bueno. No, pero... No se puede estar cambiando de hemisferio todo el tiempo. ¿Qué más? Que está ¿Qué otros eventos hay?
A mí, ¿sabes qué me gustaría vivir? Sí. ¿Dónde me gustaría vivir? No sé si específicamente frente a la cancha de Ferro, porque en la cancha de Ferro, de Ferrocarril Oeste hablamos, sí, hay un edificio que tiene mucha mejor visual que cualquiera de las tribunas. Sí, de claro. Es muy caro ese edificio. Sí, sí. Si lo ves a Charly García, mejor que los músicos. Sí. Desde ahí usted ve perfecto. Entonces, otros estadios, bueno, quizás también en Ferrocarril Oeste, porque no, uno puede ver un gran espectáculo de fútbol. Sí, también. También, en alguna ocasión. Pero imagínese usted frente, el Camp Nou es muy alto, por ejemplo, en Barcelona. Sí, claro, no se puede. No hay grandes edificios. No hay grandes edificios como para poder... No, está muy lejos, no cogotear ahí. No se ve nada. Pero eso es lindo, poder espiar un evento de esos, ¿vio? De los eventos carísimos que le cobran mucha plata. Una mala cosa es tener un colegio cerca. Sí, dice, por el ruido. A las 5 de la tarde y al mediodía se te llena de madres. Porque la gente ahora no manda a los chicos al colegio cerca, los manda lejos. Sí. Entonces, o vienen las madres con sus autos, los estacionan en quíntuple fila, o vienen los de las camionetas que los sábados van al hipódromo y los días de semana vienen a buscar a los chicos. El transporte escolar, señor. El transporte escolar, llámele como quiera. Sí, ¿no? Bueno, le llamemos pero como después, es. Pero después, ahí en el camino, en la vereda, si usted quiere caminar, va a algún lado, la vereda está completamente obstruida. No solo durante la espera, sino con el tránsito de las madres que van ocupando toda la vereda. Viene madre, sí, niño, carrito del niño. Del más pequeño. Claro, porque llevan como un carrito. No es un... Ah, las mochilas, dice usted, sí, los pibes. Las llevan, sí, rodando por la vereda. Hermanito del niño, que es más chico, y por ahí va en cochecito. Otra madre al lado. Con el mismo carrito. De esos familiones que clausuran la vereda, ahí sentado. Y no se puede, está clausurada la calle más o menos por 2 horas. No, bueno, 2 horas no, señor, los chicos tienen que circular. Y los niños gritan continuamente, ya se sabe cómo es un niño. No, el niño... grita. El niño está excitado porque salió de la escuela, está contento. ¿Qué hay? Va a jugar... ¿Cómo va a estar contento por salir de la escuela? Y sí, está contento. Yo estaría totalmente apesadumbrado, no por salir, sino por haber tenido que ir. Bueno, sí, pero ya se le pasó al niño la pesadumbre. Está ya eufórico. Nunca se te pasa la pesadumbre de haber ido a la escuela. ¿Cómo que no? No, no, o sea, yo me despierto temblando todas las noches. Porque sueño que estoy debiendo algo, que la maestra me va a retar, que no sé lo que me preguntan. Bueno, en las vacaciones no es una angustia que me acompaña todavía, que voy a llegar tarde. Viene atrasado con las angustias porque hay que ir superando. No hay angustias nuevas, es siempre la misma angustia. La angustia es sustantiva y después uno la adjetiva. Claro. Con cosas del hoy que parecen decisivas, pero no, son máscaras que se pone la angustia. Somos solo angustia y nada más. Pero discúlpeme. Bueno, pero ahí a la salida de la escuela. Bueno, las hinchadas. ¿Las hinchadas o las hinchadas? Ambas cosas, pero las hinchadas. Usted vive cerca de la cancha de fuego. Ah, sí, bueno. Bueno, le pasa la hinchada por la puerta. Y una pero hinchada... le vende las cosas de... ¿Cómo? Le vende las cosas del equipo de fútbol. No, la hinchada cuando está indignada... Bueno, a le mí... Le patea la puerta o algo. A mí me pasa por... Somos una hinchada, señor. Por la puerta de mi casa me pasa. Somos la delegación argentina al Congreso Filosófico de Ginebra. Somos una hinchada de fútbol. Entonces, lo nuestro es patearle la puerta. Y bueno, pero señor. Salir rajando, a poner mandarina en las verdulerías. Señor, por favor. Eso hacemos cuando estamos buenos. Sí. ¿Saben que por la puerta de mi casa ahora pasan los de Bustero, Bustero, Bustero? Los que van en el 42. Ajá. A la cancha de River. Y pasan cantando. Es así, pero usted les puede vender gorrito, las banderas, las camisetas. Usted dice que ejercer el comercio con la gente que pasa. Y sí, lo tiene que utilizar en favor, si de todas maneras van a pasar por ahí. Tiene que dar o productos o servicios. Por eso le decía lo de los días de lluvia, que se venden esos pilotines descartables. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué quiere decir pilotín descartable? El pilotín descartable es una prenda de vestir que consiste en una bolsa de basura de consorcio con capucha. Con un agujero. Sí. Para sacar el marote.
¿Y por qué no agarra una bolsa de consorcio y se la pone? Porque no la tiene. Un diario, como hace cualquiera. ¿Por qué no lo tiene a mano? Como hago yo. No lo tiene a mano. Usted queda a merced de los vendedores inescrupulosos. Nunca le compré un paraguas a ningún vendedor inescrupuloso. Ambulante. Siempre se los compro a los vendedores inescrupulosos, sí, que tienen instalado un comercio, que son mucho más inescrupulosos y mucho, sí, más ricos. Yo una vez... ¿Cómo cree que la hicieron? ¿Con escrúpulos? No, vendiendo escrúpulos. Bueno. Pero una vez recuerdo, y fue el año pasado, compré un paraguas en la calle y lo tiré el mismo día. Es la única vez que compré algo y lo tiré en el mismo momento. Un bien. ¿Pero durable. ¿Por qué lo tiró? ¿Porque paró? No, sí. No, quedó inutilizado, pero realmente inutilizado. Bueno, a veces, buenas tardes. Inutilizable. A veces hay vientos que nos dan vuelta el paraguas. Sí. Y nada más, por más que sean paraguas de calidad. No, pero esto era con una brisa, se daba vuelta. Porque vio que los hacen, no sé en qué lugar de China, hacen solo paraguas. Sí. Y venden paraguas a todo el mundo de distintas calidades. Los de peor calidad se los venden muy barato. Un velaro. Por la calle. Y... son de un material menos que el aluminio. ¿Qué hay más? La anchoa. Sí, algo así. Son de anchoa. Deben ser de anchoa. Yo tenía un paraguas muy lindo y me lo robaron. Yo me lo había robado, no sé a quién. Era, sí, enorme, negro y decía tango. Un poco buchón para ir por la calle. Sí, un poco buchón, pero sí, me gustaba. Yo nunca me lo hubiera comprado, pero me lo robé. Y alguien me lo robó. Mi casa es un robadero de paraguas. Es que el paraguas es muy... ¿Quién no se afanó un paraguas de mi casa? Porque tiene una especie que usted conocerá, una especie de, claro, sombrerero y paragüero. Ah, pero nunca encontré nada. Donde viene la gente, lo cuelga ahí y se lo deja. Sí. Pero después viene otro, lo ve y se lo afana. Claro, pero y así. Yo las veces que fui, mire que busqué y no encontré nada de, bueno, valor. Ese día estaríamos, claro, faltos de paraguas. Sí. No había nada interesante para llevarse ahí. Bueno, ¿qué otra cosa pasa por ahí? Y bueno, en general también hay, pero esto ya más cuando viene el calorcito, se organiza por ejemplo, con kermeses, hay carreras de embolsado, juegos de vecinos. ¿En la puerta de su casa? No, no en la puerta de mi casa, en puertas de casas, de barrio. No, pero eso, yo estoy hablando de gente que pasa normalmente por alguna razón, hinchada de fútbol, procesiones, alumnos de un colegio, sí, y no se me ocurre más nada. Hay también... desfiles de ejércitos. No, desfiles de ejércitos... pasan tocando la corneta, qué sé yo. Pasan, ojalá me pasaran carrozas de carnaval. Ay, qué lindo que le pasen las carrozas. Mujeres semidesnudas. Bueno, no sé si... Yo tengo un amigo que vive en Gualeguaychú y le pasa justo el corso. ¿Le pasa? Pasan por la ventana, le pasan las mujeres desnudas, que él directamente... De atrás, se pone atrás de la persiana. Señor. Y ahí la tiene entre sus narices. ¿Por qué atrás de la persiana? Que levante la persiana. No, porque él prefiere mirarlas así. Es subrepticio y perverso este hombre. Claro, sí, es un voyeur. Sí. Bueno, yo en algún tiempo frecuentaba, y no me pregunte por qué ni en qué circunstancias, una casa en la localidad de Lincoln. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. ¿Qué le pasaba también el carnaval por la puerta? Pero el carnaval de Lincoln es de cartapesta, ¿vio? Que hacen cosas de cartapesta. ¿Qué es cartapesta? Cartapesta es como el papel mallé. ¿Por qué no dice papel mallé? Porque no es papel mallé. Bueno. Es como. Y se asemeja lejanamente a las fallas valencianas. Ajá. Lejanamente. Sí, sí. Y ahí, bueno, le pasaban todo el tiempo también por la puerta de la casa. Sí, estar en el recorrido del corso, cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Y bueno, porque no podés salir de tu casa que te mojan. Dígame, ah, bueno, no hay corso. No, no sé si se mojan los corsos, ¿se moja? No, está prohibido, pero ¿a qué va a ir uno al corso? Yo voy a mojar. Agarro un pomo o un balde. Sí. Agarro la camioneta, un balde... y un fuentón y... Pero mejor desde su casa, entonces. Se sube a la terraza, en el caso por de... Por eso es lindo. Claro, y ahí... Vivir ahí en la ruta del corso. Con el balde desde arriba... Mentira, sí. ¿Quién te va a decir nada? Sí, le van estamos a decir... carnaval, le dice uno. Bueno, sí, eso es como argumentación de cualquier otra cosa. A mí me gustan esos aerosoles que disparan como fideos. Nunca vi. ¿Cómo nunca vio? No, no vio que hay... ¿Alguno de ustedes vio un aerosol
¿No ves que dicen que sí? No, no están arreglados conmigo. Ahí hay aerosoles de espuma y otros que largan como un fideo. Yo agarro siempre directamente cualquiera de mi casa, el RAI, ponele. Sí. Y me voy al corso cuando veo a uno, ¡pam! No, señor. No me importa. Le paso, lo desinfecto un poco. ¿Cómo va a andar tirando veneno? Es peligroso, además. Para... Bueno, veneno para las cucarachas, señor, o algo. Sí, pero para los ojos, le irrita la cara, todo. Bueno. Le hace reacción alérgica, qué sé yo, muchas cosas. La maratón que pasa por la puerta de tu casa te facilita empezar a participar de ella. Claro. En los tramos finales. Ya ha empezado el... Claro. Agarrate, disfrazás, que yo y esperás que pasen. Dejá pasar 4 o 5 y salí de tu casa. Así, con cara de cansado, como que venís. Y como vos venís fresco... Claro, ahí va con todo. Y los pasás a los que van adelante y ganaste. Ganás la maratón. ¿Y usted no es de los que alientan a los maratonistas? Yo no aliento a nadie, nunca. No, ya lo sé, pero hay gente que se le pone un poco a la palo. Sí, dice, dale. Y no, pero no sabe. El tipo viene muerto, ¿eh? Claro. Y no los conoce, no sabe quiénes son. Claro, los aplaude. Ni de qué país, el tipo lo mira y lo odia. Claro, porque no se puede, el maratonista no tiene buen diálogo en general, no habla. ¿Qué va a hablar? Si habla, no llega a los 42 kilómetros. No pierde tiempo en contestar lo que le dice. Entonces la gente igual, insiste y le habla y le dice cosas. Quiere que le agarre lo que le da regalos a sí, los maratonistas. Tome mi último disco. No, sí. Es Moreira. Es Moreira, va, y te regala el último disco. Ahora, lo lindo que le pase por la puerta, pero casi no ocurre, el Dakar. El Dakar. Que el Rally Dakar le pase por la puerta. Uno tiene que vivir por ahí, ¿no? Feliz. Porque fíjate que el Rally Dakar pasa por los peores lugares del mundo. ¿Cómo los peores? Los más maravillosos lugares. Maravillosos, los lugares donde hay pozos, arena, qué sé yo. Sí, lugares difíciles de transitar. Sí, sí. Pero muy bellos, la mayoría. Tártaros. Sí, pero no, igual salen, por ejemplo, pasan por la ciudad de Córdoba, por Rosario, por Buenos Aires, pasan por la ciudad también. Sí, pero despacio. Despacito. Ahí no corren, sí, ahí no corren. Yo los agarré por una vez por Villa Martelli, yo que salían de Tecnópolis, la última vez. Sí. Y ahí por las calles de Martelli los autos de... A 200. Del Dakar, no iban a 200. Y lo mismo, salen todos así, dale, vamos. Yo fui a ver una vez con los de Casero. Bueno, habían ido unos ahí a ver. El Gran Premio antes salía de acá de Buenos Aires y agarraban más o menos despacito, pero no tan despacito. Porque agarraban el Libertador, estoy tratando de... Ah, sí, salía del Automóvil Club. Sí, salían a todo lo que era. Del rally. Salían por Libertador, General Paz, Ruta 8, Ruta 9. Sí, Panamericana, sí. A Córdoba iba. Sí, Ruta 9, creo, iban. Sí. Sí. Y entonces... Yo no me acuerdo dónde irían, pero pasaban por Pilar. Y habían ido al cruce de la Ruta 8 en Pilar con... Pues ahí que había una estación de servicio con una terraza y se ponían arriba. Y era larguísimo porque había como 300 sí, autos y largaban cada 20 segundos, no sé qué. Y había unos árboles y había unos tipos arriba de los árboles. Y por ahí vino uno y se tragó el árbol. Con sus frutos. Donde estaban los tipos mirando y caían como peras maduras. El tipo de arriba del árbol. Pum, 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 arriba al techo del pobre tipo que quería sacar el auto y le caía el tipo de arriba. No, ese sí es peligroso. Bueno, sí. Pero entonces que le pase el París-Dakar, ¿eh? Qué lindo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy del París-Dakar. Sí, ¿usted qué corre? ¿En cuatriciclo, en moto, yo en camión? Yo corro en pentaciclo. ¿Cómo es el pentaciclo? Un triciclo de 5 ruedas. Entonces no es un triciclo. Bueno, sí es un pentaciclo. Bueno, sí. ¿Y dónde tiene la quinta rueda? Acá. Ah, mire, porque no la veía. Por es eso la le de auxilio. Ah, pero sí, no vale esa. Bueno. ¿Hay unos que la tienen en el medio? ¿Hay uno qué? La rueda la tendría que tener en el medio. Claro, para cinchar mejor. Como la... ¿El cuatriciclo viene con acompañante o uno va solano?
No, va solo. ¿Y con quién va chamullando? Uno, son como... No va hablando. ...mil kilómetros. ¿Cómo no va a ir hablando? Te volvés loco. El de la moto y el cuatriciclo no habla. Habla solo para mí. No hablan, porque no, creo que tampoco... Ah, ni si, sí, parece mentira. No dice esta experiencia eso. Que estoy viviendo. Quizás hay un diálogo interno, sí, como claro. Lo tenemos, el parloteo mental. Con el mismo, y yo, tenemos que salir de esto. ¿Salir de qué? Si tiene del que... El París Dakar, ¿qué quiere que me quede aquí? Mira, hay un lugar, arenas candentes de 80 grados. Sí, pero por eso van muy concentrados. Se puede hacer un huevo frito. Esos huevos que usted tenía para comérselo duro, sí. Lo puede hacer frito en las piedras calientes de esta región de Sierra. ¿En serio? ¿Tanto calienta la piedra? Sí. Pero cuénteme qué más le pasan. Lo que no pasa, que podría pasar, son los turistas. Turistas japoneses. No, pero no hay gran atractivo. En mi cuadra no hay atractivos turísticos importantes. Y pero a lo mejor van para ver así lo verdadero. Ah, eso sí. Está fuera del circuito turístico. A mí siempre me proponen ir fuera del circuito turístico cuando voy a cualquier lado, y yo nunca acepto, porque son los peores lugares del mundo. Sí. Bueno, pero de pronto, si usted permaneció mucho en una ciudad y ya vio todo lo oficial, recorre los suburbios. Pero mire, si usted vive, ponele, al lado de la Giralda. Sí. O al lado, qué sé yo, del Duomo de Milán. Y le empiezan a pasar japoneses por todos lados. Sí. Y le sacan fotos, todo. Escúcheme, hay departamentos que están frente al Coliseo Romano. Sí, claro. Yo digo, ¿cuánto valen esos departamentos? Deben valer carísimo. No, tiene vista. Y todo el día le pasan los turistas por ahí. ¿Y por qué no lo invita a entrar? Usted le dice, le dejo mirar por la ventana de mi departamento, sí. Por 50 pesos. Sí, que se ve bárbaro de uno. Hay una película que... ¿Cuál es? Que está en un departamento que está frente al Coliseo Romano. ¿Cómo se llama? ¿Nadie la vio? No. ¿Cómo? No, no me dicen. De un señor, un bon vivant que vive enfrente al Coliseo Romano y está toda la película en una terraza. Una hermosa película. Bueno, ya me voy a acordar. Eso es una zona muy poblada. Sí, es una zona muy, muy poblada. Íbamos todos los días nosotros, nos encontrábamos. Claro. Yo iba tarde y usted volvía. Sí. Bueno, pero acá casa... no, le tiene que pasar el micro ese que no tiene techo, el de para los turistas acá en Buenos Aires. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hay algunos no tiene techo este micro? Para que se vea bien. Acá con mi señora y tenemos miedo que nos caiga algo arriba. No, señores, para que pueda disfrutar. Para que pueda disfrutar y usted para que pueda ahorrarse. No, de que el techo. Tiene abajo tiene un compartimento, pero no se ve nada, hay mal olor. ¿Por qué hay mal olor? Por el encierro, también está el baño abajo. ¿Qué? ¿Tiene que haber mal olor en un baño? No, pero el baño larga el olor violento. No me está gustando este. ¿Qué circuito sigue? El mío, yo tengo una compañía que sigue también circuitos no convencionales de turismo. Ajá. ¿Qué tal? Tenemos, por ejemplo, cuidado, calle Warnes. Ah, Warnes. Toda la calle Warnes recorremos vidriera. Si no hay vidriera, son todos... ¿Cómo que no hay vidriera? Todos los tipos que venden... ¿Repuesto de agua? Acá a nuestra derecha, el de los vidrios. A la izquierda, el de los guardabarros. Sí, pero no... A la derecha, el Centro Cultural de Luis Majul. Sí, está por ahí. Y pero, pasamos por ahí. Pero no es una zona, digamos, de un valor arquitectónico bueno, importante. Pero tiene que... Si queremos eso, tenemos que ir a otro lado. Bueno, a otro lado no. No a Buenos Aires. No, pero hay otra zona. Entonces, bueno, después agarramos la calle Tres Arroyos y entramos a dar y jugamos a ver cuánto encontramos, cuántas cuadras recorremos sin encontrar un kiosco. Bueno, eso es un atractivo. Tiene sí, claro, su parte lúdica. Ahora, el circuito oficial de ese micro amarillo pasa por algunas zonas donde hay mucho tránsito. Sí. Y se queda atascado en el tránsito. Le digo, mirando ahí. Pasa por Avenida Cabildo. Es linda Avenida Cabildo. ¿Por Cabildo y La Croce? ¿Cómo va a pasar por Cabildo y La Croce? Seguro que pasa. Seguro que pasa por ahí, porque entre ir a un lado y al otro no le queda otra que pasar por ahí. Claro. Me imagino. Claro, si no va a volar. Y se queda atascado ahí. Yo los veo que están todos los turistas mirando con los auriculares.
Como el 152. ¿Miran con los auriculares? No, están mirando, ¿no? Y tienen los auriculares. Con los anteojos, me imagino. Ay, el miran tipo con que los dice, bueno, en este momento, le inventa, acá, en este domicilio, que ustedes ven acá, vivió... ¿Quién? El general Manuel Belgrano, ya está. Sí, pero después le tienes que contar de Belgrano, no conocen a Belgrano, los gringos, así no saben. Ah, bueno, entonces vivió, no sé, Maradona. Claro. Sí, eso puede ser. Cuando era niño, vivió aquí, ahí, viste, donde se asoma esos señores, todos miran. Y mira. Sí. Bueno, no lejos de ahí, lo he comentado aquí, vivió, cuando estuvo aquí en Argentina, Albert Einstein. Ajá. Vivió en la calle Teodoro García, no, Gorostiaga. No, señor. Sí, estuvo Einstein ahí vivió, buenas tardes. Einstein vivió aquí, incluso ese señor que está parado ahí en la puerta. Sí. ¿Es pariente? Es un primo de Einstein, que se quedó acá. Einstein se fue a triunfar a Estados Unidos, y este primo se quedó acá. ¿Un primo directo? ¿Cómo es un primo indirecto? No, digo, se puede haber primo segundo, yo de otra un rama. Un primo, hijo de una tía de Einstein. ¿Seguro que es? Ese que está ahí. Mira. Ahora que me dice, tiene un aire. Tiene un aire, sí, porque está siempre parado en la puerta. Y ve que tiene el cogote medio. Sí, está, bueno, no, señor, digo, sí, bueno, un aire. De cualquier cosa, de Einstein. ¿Sabe de su biografía? Ah, a ver, permiso. Hi, I'm... You speak español? No, hablo solamente castellano. Ah, bueno, no sé. No, pensé vivo que... hace 70 años acá. Soy primo de Einstein. Si no, no aprendí no a hablar castellano... Bueno, entonces estamos más cómodos para... ¿Quién está cómodo? Para dialogar, digo. Me han dicho ¿qué que... ¿Qué quiere? Que usted, primo de Einstein... Sí, ya se lo dije. ¿Cómo hizo la teoría de la relatividad y siempre cómo lo pensó? Los grandes inventos ocurren por casualidad. Por ejemplo, alguien está queriendo inventar... algo para lavar ropa y le sale la pólvora. Así es. Pero lo de la pólvora no fue así. No, bueno, pero digo como un ejemplo, ¿no? Bueno, no, pero y bueno, su primo... Alberto se sentó un día arriba de una lapicera. ¿Alberto le dice? Sí. Y le quedó escrito en el sillón... No, no puede ser. E igual no. M al cuadrado. No, pero eso fuera de contexto no es nada. No, es una fórmula. Es una fórmula. Y él ha dicho, mira, esta fórmula podría ser, me dijo a mí. Yo estaba ahí. ¿Usted estaba ahí? Mientras guardaba la lapicera. ¿Pero cuántos años tiene usted? ¿Eh? Es un señor grande, ¿usted? Yo soy grande, sí, sí. Sí. Tengo 120, voy para 121. Sí, sí, me parecía. Y, está bien. Le digo, terminal, Alberto. ¿Cómo le va a decir eso a Einstein? Y él dice, pará, dice que me voy a encerrar en mi gabinete. Sí. Digo, si no tenés gabinete. Bueno, ahí en la habitación, ¿compartían habitación o cómo sí, era? Sí, aquí está, la misma que está acá. ¿Esta misma? Quiere entrar acá, mire, pase. ¡Qué maravilla! ¿Puedo pasar? Sí, pase. Permiso. Ya está, ya entró. Sí. Esto es todo. Bueno, pero veo que pensar que por esa ventana... Entraba Einstein, sí. No, entraba no, miraba. Sí, porque en ese entonces no teníamos ni puerta. ¿Pero cómo habían hecho solo ventanas? Teníamos que entrar por la ventana, sí, porque... ¿Qué mire, va a ser? No, la verdad es que estoy conmovido de solo pensar que mis ojos están mirando lo mismo que Albert Einstein veía. Sí, bueno, eso puede pasar en muchos lugares. Bueno, no, pero no sé, a mí me parece realmente conmovedor, emocional. Sí. Y en las acá charlas... venían a visitarlos todos los sabios. ¿Venían ellos? No, venían todos. ¿Quién venía de así, sabio? Venía, por ejemplo, Finocchietto. ¿Finocchietto? Todos los sabios acá de la Argentina venían. El doctor Finocchietto. No, ¿y quién, sí, quiere, quién quiere que lo venga a visitar en la Argentina, señor? Yo cuando hablo de medicina en la Argentina... No, yo soy respetuoso. Doctor Finocchietto. Sí, señor, está bien. Nunca yo hablar del doctor Finocchietto. Sí. ¿Qué país vivimos? Y de Carrillo también, y varios otros. Pero no, yo... nunca vino esa persona, no. No, pero, bueno, por ejemplo, Husey podría haber venido a hablar con... Pero no vino, podría haber venido. ¿Y por qué? Porque lo veíamos pasar, pasaba por enfrente.
Ah. Y le gritaba, ¡alá! ¿Cómo? ¿Qué había pica con sí, él? Sí, claro, sí, sí, sí. Después no estaba el doctor Ameguino también, su fantasma sí. Por lo menos. Sí, es un poco anterior. Sí. Sí, pasaba por acá y se saludaba. Y, por ejemplo, un día en la vida de Einstein, ¿él se levantaba a qué hora? Se levantaba, acá tenía cabildo, comía, ¿sí? Merendaba, cenaba y dormía. No, pero ese señor... Era un día en la vida de Einstein. Me refiero y en el medio inventaba cosas. Pero no inventaba, él pensaba cosas. Yo lo acompañaba mucho al café de la esquina. ¿Iban a un café de la esquina? Iba al café y lo cargaban en el café de la esquina. Le decían el nardo. Y claro, lo que hacían creer cosas. La ignorancia de la gente. No, que se vio, eran todos vivos y Einstein era, Alberto era el sonso. Después se iba y pero no le decía la teoría de la relatividad y todos los demás se quedaban cargando a la gente. Claro, bueno, pero él no les decía porque él ya era una figura conocida en esa sí, época. Les decía. Le decía, miren que soy Einstein. ¿No sí, sí, a ver, dice, ¿cómo es eso? De relatividad. No será que todo es relativo, ¿no? Lo cargaba. Señor, qué falta de respeto. Y le decían, adivine en qué se parece un cocinero a un nadador. Esos chistes le hacían. Claro. Y él no sabía y todos se reían. Todos piores. Siempre creyeron que eran más piores que él, sí. Y sí. Yo también. Sí, sí, me... Ahora, bueno, retírese con ese camión. No, no, bueno, sí, pero la verdad es que me parece una atracción. Yo estoy cansado, todos los camiones estos, los ómnibus sí. De turistas vienen acá y me molestan. Ahora, no, no, discúlpeme, no es que yo dude de su palabra. Sí. Pero usted tiene alguna foto con Einstein. Tengo, mire, mire esta foto. Pero este no es Einstein. No, no, este es Dorio. Bueno, sí, pero... Bueno, sí, es la que tengo. Lo conozco, bueno, pero no tiene nada que ver. Yo digo, usted puede certificar que efectivamente... ¿Es Dorio? No, que es Dorio, sí. Digo, que usted es primo de Alberto... ¿De Dorio? No, no sé. No, no, de Dorio no. Digo, usted es primo de Alberto Einstein. Ah, sí, sí. Hablamos del mismo Einstein que sí, todos sí, conocemos. Sí, 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 que quiere hacer un chiste. No, no, le digo... Era otro Einstein. No, era Einstein. Alberto. Bueno, pero no sé, no tiene fotos. ¿No tiene, no sé, algún testimonio escrito? Algún Tengo un testimonio escrito. No de Einstein. Bueno, no, entonces no. Mío. Pero suyo no, estamos hablando de mire, Einstein. ¿En qué año estuvo Einstein acá? ¿1921? Y no sé, habrá sido por ese... Tuvo unos meses, tampoco que querido tuvo... Querido diario, sí, pocos meses. Tuvo sí, no le gustó. No, no es que le gustó, no sé. Querido diario, soy el primo de Einstein. Sí, pero... Es un día. No, bueno, es un no. Diario que lo empecé y después perdí la fe. Bueno, sí, pero... 11 de agosto de 1921. Querido diario, soy el primo de Einstein. Nadie empieza un diario. Y después de anotar eso, me pareció que cualquier otra cosa era mucho menor. Y sí, empezó muy fuerte. Empezó muy y fuerte. Y lo dejé. Ahora, eso sí, yo no dejo que nadie me lea el diario. Pero si son pocas palabras. Hay gente que lo deja a propósito ahí para que la novia lo encuentre. Sí. Querido diario, dice, y dice cosas que a él le conviene. La versión oficial tiene. Sí, la, dice, la... Todo el tiempo estoy pensando en mi novia y le escribí el siguiente poema. Ah, y ella, pero ¿ella lo va a creer eso? Que sí, si es la novia lo cree. Y o no lo cree. Igual... Según la clase de novia que sea usted. Están las novias creyentes y las descreyentes. Y lo que no hay es en el medio. Están las que creen todo y las que no creen en nada. Usted ya enseguida las cataloga. Igual los tipos son igual o peor. Sí. Yo le encuentro algo así, no le creo. No le creo. Le encuentro un diario que usted dice... Usted es un novio descreyente. Y es que he puesto no así. Creo, no, no creo, pero no usted me pone... El otro que dice, no me digas, ¿sí? No. A las 5 de la mañana volviste. No. ¿Cómo? ¿Y la facultad está abierta a estas horas? Ahora sí, porque está abierta las 24 horas. El otro, el kiosco de la esquina hace 10 minutos que te fuiste. Ah, pero ese ya es más perseguidor. Los dos son terribles. Cualquier clase de novio es una porquería. Bueno, señor. Se lo digo como primo de Einstein. Sí, ya me lo dijo que es primo de Einstein. Él mismo me lo decía. ¿Qué decía él? Y primero me hablaba
acerca de la curvatura del universo, acerca de que el tiempo transcurre de distinta manera, según la velocidad que uno lleve, y que a la velocidad de la luz, bla, 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 y después me decía que ser novio era una de las peores cosas que había en el universo. No, bueno, no sé. Bueno, quizás usted logró esa intimidad con él y participó No, ¿qué intimidad? Para que te digan eso, no hay que tener ninguna intimidad. Y sí, porque a Einstein no lo decía en los congresos, en los foros científicos. Ah, no, ¿eso de los novios? Eso de los novios no. No, lo decía, pero no lo anotaron, lo borraban después. Ah, bueno, pero... Lo borraban después porque tenían miedo los que tomaban nota de tener problemas con las novias. Bueno, no importa bueno, todo esto sí, que le estoy diciendo. El caso es que conviene vivir en lugares donde pasen personas famosas. Sí, sí. O que haya vivido alguna figura importante. Sí, a vivir al lado de un famoso también. Ah, oh, sí. ¿Cómo me gustaría vivir al lado, por ejemplo, de Mercier, el 5 de San Lorenzo? Bueno, sí, cada uno. Porque es el mejor, siempre es el mejor jugador. Usted termina un partido y dice, ¿por qué cuál fue el mejor jugador, fulano? Mercier, dice. Incluso a veces no juega, pero igual es el mejor jugador. Yo lo veo muchas veces, juega bien, juega muy bien. Sí, sí. Yo calculo igual que mientras yo voy al baño o atiendo el teléfono o algo, debe hacer jugadas extraordinarias, porque siempre es el mejor. Bueno, me gustaría vivir ahí. Y bueno, lado, sí. Y le toca cada rato el timbre. No, ¿por qué lo va a... ¿Cómo? Lo va a molestar. Usted es Mercier. No, señor, no le dice. ¿Por qué no me firma esta pelota? No, no, mejor esta. No, señor. Es molesto como vecino estar haciéndole firmar pelotas a los vecinos. Sabe, dice, estoy cansado ya de que me hagan firmar pelotas. Dice, ¿sabe cómo tengo la vida completamente desordenada? Sí, no es posible. Bueno.